El Auditorio Municipal de Reforma Chiapas fue la sede de la Copa Utizo de Taekwondo organizada por la Academia Panamericana de mencionada localidad, torneo al que la Escuela Guerreros Sumogundo de Coatzacualcos acudió con un total de 32 arte marcialistas desde cintas blancas hasta negras, quienes con su actor dentro de la competencia reunieron 19 medallas de oro, 12 de plata y 5 de bronce, cosecha que les permitió colocarse en el primer lugar por equipos. Ailani Domínguez y Jonathan Molina, integrantes del contingente, hablaron acerca de lo hecho en el evento. Uh, me fue bien, estuve antes un poco nerviosa, pero cuando peleé se me quitaron todos los nervios. Pues me siento feliz porque es mi primer, como mi primer este, torneo en Taekwondo. No, por lo más, ¿verdad? Estuvo algo reñido, este, estuvo difícil, eh, hubo participantes de muy, este, muy nivel y estuvo bien. Alfonso Palomeque, entrenador del representativo, destacó el accionar que tuvieron los alumnos ante Taekwondoines de estados como Tabasco y Campeche. Sí, más que nada tuvimos este, el triunfo por escuela, nos ganamos una, un trofeo de primer lugar y este, pues algo emocionante, ¿no? Porque eh, lo esperábamos desde el principio, el inicio del torneo, el resultado de todos los muchachos. Por último, detalló que la próxima presentación que tendrá este grupo será del 20 al 22 de abril en un torneo a desarrollarse en Puebla. Enrique Martínez, RTV, más deportes.